estamos viendo con la licenciada Cienfuegos y el arquitecto Duarte, que pertenecen a la delegación Niña Morelos, para ver si este puente que colapsó, que además el puente es Xochimilco-Atzingo, ahí en la carretera, pues por el libramiento vamos a llevar a decirle que vaya a UTP, estaba protegido y tenía un seguro. Entonces, pues por supuesto está protegido por el INAH, por eso es que en el momento que se hizo la carretera no se le dejó que se le hiciera nada, que no se le tocara ni que se le, pues se le hiciera algún tipo de reestructura, no se le permitió, se quedó tal cual como estaba. Y bueno, pues ahora sí parece ser que sí tiene el seguro del INAH, entonces ya se mandó todo lo que tiene que ver con los dictámenes que nos solicitaron como municipio y se mandó a la Ciudad de México. Estamos en espera de una segunda reunión para que nos diga de qué manera es como se va a trabajar, si sí tiene el seguro, si sí aprueban este seguro más bien, pues entonces el Instituto Nacional de Antropología e Historia tendría que hacer los trabajos de reconstrucción y bueno, meter ellos el recurso, ¿no? Esto pues esperemos que así sea, para que pues bueno, pueda hacer, esperemos sea lo más rápido que se pueda, porque la vialidad es importantísima para la salida hacia Yautepec o la entrada hacia Cuautla, pero estaremos en espera y les estaremos comunicando a ver en qué quedó. Si es que no tuviera o si es que no le van a inyectar los recursos, ya hablamos también con la ingeniera Leticia Nolasco, secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, para que entre los dos en conjunto podamos invertir los recursos y entonces podamos reconstruirlo, ¿no? Porque esto no puede detenerse a un tiempo pues demasiado largo. Es una vialidad muy importante, alcalde. Importantísima, pues todo mundo que vamos hacia Yautepec, Coco y yo, salimos o entramos por allá. Entonces, sí, el encargo que le hicimos al Instituto Nacional es que fuera de una manera muy rápida. Ellos entienden la importancia de la vialidad, eso es lo que me dijeron, y las situaciones que también tienen otros inmuebles que por causa de la lluvia también están asegurados y también están pues sacando todo lo que tiene que ver con la documentación de los seguros, pero lo que me prometieron o se comprometieron es que nos iban a dar prioridad por ser justamente una vialidad muy importante. Alcalde, en otro orden de ideas, precisamente, bueno, tiene que ver con estas lluvias, los inmuebles del Centro Histórico de Cuautla, que hoy son particulares, pero que tienen riesgos como los que se encuentran en la calle de atrás del ayuntamiento. ¿Qué hacer con estos dueños propietarios que pues han dejado abandonados estos inmuebles? En una reunión que tuvimos con Antropología, Protección Civil y Protección Civil del Estado, pues lo que hemos hecho es notificar a los propietarios. En sí hay varias que están, vamos a llamarle abandonados, que no se sabe quién es el propietario. Nosotros vamos a ayudarlos con la información para poderlos notificar mediante predial y que hagan la inversión, porque son edificios privados, los cuales tendrían que tener la inversión por parte del dueño. Entonces, pero ya se notificaron. Cuando el que está atrás, que dices, que le comentas, el de la barda roja, nosotros lo apuntalamos de tal manera que de algo ayude en lo que se consigue a la persona. Oiga, y sobre la juez del registro civil de Tetelcingo, ¿ya hubo algún acercamiento? ¿Se quedará en su puesto previo a todo lo que ha sucedido con este registro que se negó a realizar? Yo ya le solicité la información, no he tenido yo tiempo de verla, pero en estos días espero que la podamos citar para que entonces ella pues nos explique qué es lo que sucedió. Y a la vez también voy a ir con el director general de registro civil a nivel estatal también para que me explique pues qué es lo que pasó, ¿no? Y ver, y bueno, pues ahora sí que como siempre hemos dicho, ¿no? Cada persona tiene que asumir su responsabilidad y sobre eso nos vamos a ir nosotros. Habla de usted de cero corrupción, ¿tendría que irse en el caso de que pues esto se pruebe? Si hay alguna situación de corrupción, exactamente, lo hemos estado diciendo, y no solamente hay en registro civil, sino en cualquier una de las dependencias. Aprovecho para llamar a la población a que no se dejen pues, ni intimidar, ni extorsionar, ni de estar diciendo, porque nos hemos, lo malo es que han sido solamente dimes y diretes, pero han estado llegando a los diferentes negocios, a los diferentes lugares, a decir que así es como estamos trabajando. Y quiero quedar claro, nosotros estamos cero tolerancia a la corrupción y cualquier persona puede ir y de manera anónima hacer su denuncia para que podamos ir quitando a estos servidores públicos que no tienen nada que hacer con este gobierno municipal 2022-2024. No vamos a tolerar la corrupción, por eso nuestra campaña de Sin Tranza Cuautla Avanza, y así es como estamos trabajando, de esa manera es como estamos atrayendo la inversión
porque lo que queremos es que se fomente la economía, se fomente el empleo y a Cuautla le vaya mejor y por supuesto a los cuautlenses. Abraham y Kixli en Cuautla, Morelos, ¿están preparadas actividades para este fin de semana que viene Día de Muertos en esta ciudad? Pues mira, nosotros para el Día de Muertos el fin de semana estamos teniendo ya, ya tenemos más bien, lo anunciamos el lunes, toda una situación de concursos, propiamente son concursos de ofrendas, que creo que es lo que más nos llama la atención. Va a ser aquí en la Alameda el que va a tener que ver con el municipio, cada dependencia municipal se van a organizar y van a hacer aquí en la Alameda los diferentes ofrendas. Y por el otro lado hicimos el llamado a las escuelas, escuelas de nivel medio y medio superior, para que lo hagan ahora en la Alameda. Ahí se hizo un concurso con premios para las diferentes escuelas o los alumnos y se va a quedar toda esta muestra todo el fin de semana, porque además es de alguna manera fin de semana largo, ¿no? Para que aprovechemos y el turismo pues pueda ver y disfrutar lo que son las tradiciones aquí en la ciudad.